El Comité Mixto del Acuerdo San Gervasio 2021-2024, conformado por el municipio de Cozumel, el Consejo Coordinador Empresarial y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Isla Cozumel, dieron a conocer durante una rueda de prensa la convocatoria del Acuerdo San Gervasio 2022 para apoyar el trabajo de las organizaciones civiles en el municipio. Al respecto, Joaquín Calzada Castillo, en representación de Fortalecimiento e Innovación Social AC, actual coordinadora ejecutiva del Acuerdo 2022, presentó la convocatoria y expuso las bases. Asimismo, se informó que el monto que aportará el Ayuntamiento de Cozumel para esta edición será de 500,000 pesos. Se podrán presentar cualquier proyecto que cumpla con las siguientes vertientes. Vertientes en seguridad, paz social y protección civil, en la parte de educación, en la parte de salud, en la cuestión de arte y cultura, ecología y ambiente, y en especial para el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Como verán, es una amplia gama de estas vertientes de participación, en donde ya las organizaciones de la sociedad civil han presentado proyectos muy exitosos y podrán tener la oportunidad de volver a presentar, sobre todo en aquellas vertientes que son de mayor impacto en la comunidad. Se hace a través de un formato único. De hecho, todos estos documentos en que se van a basar las organizaciones de la sociedad civil para poder presentar los proyectos van a estar disponibles en la plataforma de Fortalece. Ahí van a estar esta misma presentación que ustedes están viendo, el formato único para la presentación de proyectos, en donde van a estar desglosados el objetivo, todas las características, el presupuesto solicitado y todo lo que deba de cumplir este proyecto para poder ser evaluado. Estos documentos deberán enviarse, como lo ven en pantalla, al correo oficial de la coordinadora ejecutiva, que es info@fortalece, con atención al comité mixto del Acuerdo San Gervasio. La forma en que los participantes o la red de organizaciones de la sociedad civil, los que forman parte de esta red, podrán participar en este proyecto. Más bien, que aporte el municipio de Cozumel en esta administración o en esta edición del Acuerdo San Gervasio 2022 es de 500,000 pesos, a la cual, por supuesto, se van a sumar todas las aportaciones adicionales en especie, en servicio o económicas que aporte cada una de las organizaciones. Este monto es el monto en efectivo que aporta el municipio de Cozumel para poder llevar a cabo de estos proyectos, y es en donde van a concursar las organizaciones de la sociedad civil. La evaluación de los proyectos presentados por las organizaciones civiles se realizará los días 13 y 14 de septiembre por un equipo técnico especializado conformado por personas expertas en cada área de apoyo establecida en la convocatoria. La notificación de los resultados a las OSC se realizará el 20 de septiembre y se hará entrega del 100% de los recursos económicos aportados por el ayuntamiento el día 26 del mismo mes para dar inicio con los proyectos aprobados. Las OSC deberán presentar su informe final a más tardar el 30 de noviembre del 2022.